Elige va a estar desviado hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser más positivo que más 100 o más 110, según otros libros. Eje desviado hacia la derecha, el QRS. Luego, para simplificar, hay en realidad varios criterios, pero hagamos las cosas más simples. Lo único que deben recordar es que en B1, la relación R sobre S en B1 es mayor de 1. Y que R debe ser más de 7 milímetros para que sea criterio de hipertrofia ventricular derecha. No se olviden, criterio, lo que deben recordar, en B1, cara derecha, el corazón, R sobre S mayor de 1 y R mayor de 7 milímetros. Y nada más, eso es todo. A eso se puede asociar T negativas asimétricas, por lo ya mencionado, T negativas asimétricas. Y también el patrón por trastorno de la conducción, RS, R', pero con un QRS normal. Entonces es un patrón parecido al de bloqueo de rama, pero solo que en este caso el QRS no está prolongado. En el EKG, para ver si hay hipertrofia ventricular derecha, vean, B1 y B2, R's altas, la relación R sobre S más de 1, criterio, R más de 7 milímetros, segundo criterio. El eje está desviado hacia la derecha porque D1 es negativo y ABF es positivo. Entonces el eje está entre 0 grados más 90 grados. Entonces ahí buscamos, puede estar en ABL o en D2. Buscamos las en la isobifásica, en los perpendiculares de ABL, o de D3. De ABL, la perpendicular es D2. No es isobifásico. De D3, su perpendicular es ABR. Y vean que ABR es isobifásico. Si ABR es isobifásico, el eje está en su perpendicular, que es D3. Y D3 hacia abajo es más, igual a más 120 grados. Por lo tanto, el eje también está desviado hacia la derecha. Entonces, hemos revisado rápidamente los criterios de hipertrofias auriculares y hipertrofias ventriculares. Vamos a complementar esta parte de electrocardiografía anormal con criterios de bloqueo de rama. Cuando yo estoy haciendo mi lectura inicial del electrocardiograma y observo que el PR está prolongado, ustedes saben que el PR, el intervalo PR, la duración es de 0,12 a 0,20 segundos. Está prolongado si es más de 0,20 segundos. Tenemos el diagnóstico en ese caso de bloqueo auriculoventricular, pero tengo que ver si es de primer grado, segundo grado, tercer grado. Para eso vamos a repasar los criterios. Si solamente todos los PR están prolongados, todos los PR son más de 0,20 segundos, el diagnóstico es bloqueo auriculoventricular de primer grado, como están viendo en su pantalla. Todos los PR están prolongados, nada más. En cambio, el bloqueo de segundo grado se divide en Mobitz 1 y Mobitz 2. En Mobitz 1 se da el fenómeno de Wenckebach. ¿Qué significa el fenómeno de Wenckebach? Observen el electrocardiograma de la parte inferior. ¿Qué se está observando? Un alargamiento progresivo del PR, del intervalo PR, hasta que deja de conducir la onda P, hasta que desaparece un QRS. Ese es el fenómeno de Wenckebach. Alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que desaparece el QRS, hasta que deja de conducir la onda P. Ese fenómeno de Wenckebach está indicando que es un bloqueo de segundo grado Mobitz 1. En cambio, el Mobitz 2 es diferente. No se necesita el fenómeno de Wenckebach. No se necesita un alargamiento progresivo del PR, porque en cualquier momento desaparece el QRS. En cualquier momento deja de conducir la onda P. El bloqueo de segundo grado también puede ser intermitente, como están viendo en el electrocardiograma de la parte baja de su pantalla. Una onda P no conduce y una onda P conduce. Una onda P no conduce y una onda P conduce. Ese es el Mobitz 2, 2, 1. Una conduce y otra no conduce. Y así podría ser 3-1, 4-1. Por último, bloqueo AB de tercer grado. En este caso, todos los PR son diferentes. No hay PR. Por un lado está la frecuencia
auricular y por otro lado está la frecuencia ventricular. Podría ser, si el bloqueo AV es supraiciliario, supra el haz de His, que el complejo, el QRS esté normal. Y si está por debajo del haz de His, son los QRS anchos. ¿Cómo reconocer que es bloqueo de tercer grado? Simple, fácil. Si es que yo miro todos los PR y todos son de diferente duración, no hay PR y por lo tanto es bloqueo completo de tercer grado. Si tiene QRS ancho, significa que el bloqueo está por debajo del tronco del haz de His. Si tiene QRS normal o está por encima del tronco del haz de His. Entonces, así, rapidito, hemos revisado lo que son hipertrofias auriculares, hipertrofias ventriculares y también bloqueo AV. Esta pregunta es de ENAM. Quieren saber cuál es el criterio para hipertrofia ventricular izquierda. Y como ya hemos conversado, vamos a buscar de las alternativas el índice de Sokolov. ¿Cuál es el índice de Sokolov? R en B5, B6, cara izquierda, más S en B1, que es la cara derecha, más de 35. Y el Sokolov modificado es R en B5, B6, más S en B1, B2, mayor de 35. Entonces marcamos la respuesta. Acuérdense que en el futuro, muy cercano, ya les van a poner, como conversamos en neumología, radiografías de tórax, imágenes de los pulmones del tórax, y también en electrocardiografía les van a poner tiras de electrocardiogramas. Entonces es necesario repasar todo lo concerniente para poder salir airoso, aún así le pongan la tira electrocardiográfica. Eso es todo.